Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy día quiero compartir contigo un trabajo que quiero hacer. Quiero hacer este guante de hombre que he tejido con los dedos en forma tubular. Este guante es muy sencillo de hacerlo, pero hay que tener mucha paciencia y estar con mucha tranquilidad para trabajar. Vamos a comenzar con el primer paso. Aquí tengo una mano de hombre y la voy a marcar en este cartón piedra. Cuando marcamos siempre queda un poquitito más afuera, no importa que quede tan perfecto, pero lo importante es el largo de los dedos. Ahí queda un poquito chueco, pero ahí. Ya. Entonces ahora vamos a recortarla. Aquí tengo ya el recorte del molde. Aquí tengo ya el molde de la mano que necesito para ir tomando las medidas para el guante. Por acá nos va a servir para la izquierda y por acá nos va a servir para la derecha. Vamos a comenzar a tejer el lado derecho. Esto por acá. Aquí ya he tejido, urdí primero 43 puntos. Aquí vamos a contar cuántas corridas del tejido hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 corridas. Si desean pueden hacerlo más largo para que quede más arriba, o si no más corto, pero más o menos este es el largo que necesita. Lo vamos a medir acá con nuestro molde. Ya, ahí ven, está perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer que el dedo quede escondido. Pero primero vamos a tejer unas dos corridas de punto liso, que es el punto jersey. Va a ser esta parte, como estaba el otro punto hasta acá, el elasticado, vamos a tejer un pedacito de jersey, que serían tres corridas de jersey. Aquí ya he tejido tres corridas de punto jersey. ¿Ven? Ahí se ve la diferencia. Entonces ahora vamos a separar de los 43 puntos que tenemos. Vamos a separar 24, porque es la parte delantera de la mano, que es más ancha, tendríamos 24 y acá tendríamos 19. Comenzamos a tejer esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ya, ahí tendríamos la división y acá vamos a poner una lanita a marcar la división. Pedacito de otro color, solo para ver la diferencia. Ya, entonces aquí vamos a sacar un punto de acá abajo y para ir haciendo el dedo. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y ahora pasamos acá a la parte del derecho y seguimos tejiendo, porque luego nos vamos a encontrar con la lanita que ya teníamos en espera para la división del dedo. ¿Ven? Acá está. Acá le habíamos agregado un punto. ¿Se acuerdan que saqué un punto? Entonces ahora vamos a sacar un punto aquí al lado. Tejemos el que teníamos anterior y al otro lado sacamos. Entonces aquí ya llevaríamos tres puntos.
¿Ven? 1, 2, 3. Y seguimos normalmente tejiendo. Aquí ya hemos avanzado todo esto. Ya casi tenemos terminado el dedo gordito. Ya tejí de acá, ven, miren, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 puntos en este dedo y le vamos a poner uno más para completar 13 puntos. Entonces seguimos tejiendo en forma normal y sobre esto vamos a tejer 3 corridas de punto jersey, porque lo que pasa es que la mano del hombre es más grande que la de mujer, porque la vez anterior hizo un guante de mujer. Entonces nosotros tenemos la mano más chica, como la mano de un hombre más grande. Tenemos que considerar que si estamos aquí, a ver, vamos a estirar un poco, pero nos va a faltar un poquitito para llegar al dedo. Entonces tenemos que completarle el dedo que iría aquí. Tendríamos que completarlo con una, a ver, ahí uno lo va calculando, con, o sea, con el molde. Yo creo que con unas 2 corridas de punto jersey. Ya, vamos a ir tejiendo. Después de terminar el aumento que para hacer el dedo, he tejido 2 corridas normales de punto jersey sobre esto. Ven que ahí no hay aumento. Entonces acá voy tejiendo y vamos a llegar a la mitad de nuestro dedo. Serían 1, aquí va, ahí va la medida, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque tenemos 13, entonces acá nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos aquí 7 y acá abajo dejamos 6. Porque ahí termina la medida, ¿ven? Ahí nos va avisando. Ahí nos avisa esa línea del punto de arriba con el aumento. Entonces lo vamos a doblar en esta posición. Juntamos los dos palillos en el centro, ¿ven? Así. Y nos vamos a ayudar con este otro par de palillos, que también son unidos. Tienen que ser de la misma medida los palillos para que todos los dedos queden iguales, ven, son iguales. En este caso, como esta lana es de 3,5 milímetros, tengo estos palillos que son de 3 milímetros. Entonces ahora voy a ir sacando los puntos. Vamos a sacar el primer punto. Voy a tejer el punto derecho que es el jersey. Después voy a tomar el punto de allá que me da revés. A ver, se me soltó uno, lo vamos a tomar. Hay que hacerlo bien tranquila, como les dije. Entonces vamos a poner ahí al medio la lana y vamos a tejer el punto derecho que sería el jersey. Y pasamos el punto que está en el otro palillo, que es el que está mirando hacia acá, que es el un revés. Y tejemos el jersey. ¿Ven qué fácil? Y pasamos el punto que está atrás, vamos sacando, después tejemos el jersey, punto derecho, y de atrás lo pasamos. Miren qué fácil.
después se me soltó de nuevo. Tenemos que hacerlo muy tranquila. Tomamos el punto derecho hacia allá, que es el jersey, y pasamos el de atrás. Bien. Y la lana va por el centro ahí. No hay nada que hacer, solo hacer eso. Y ahí vamos viendo dónde va la medida del último punto que corresponde al dedo de acá, y tenemos que mirar cuál por acá va. A ver, veamos. A ver, ahí está la medida. Faltaría uno. Ya, habíamos tomado acá el jersey y pasamos el de atrás, y para que el de atrás no quede solito lo vamos a tejer. Ya, entonces ahí hemos trabajado el dedo y esto lo vamos a dejar en espera. Y ahora vamos a trabajar solamente con estos puntos que tomé aquí. A ver, con este color. Ya ven, aquí separé los dedos. Ya, bien tranquilitos, vamos trabajando. Ya, como tenemos aquí todos los puntos juntos, vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a tejer, este no lo vamos a tejer el primero. Ya, vamos a pasar el de atrás. Ven que está, el de atrás está como punto revés, que mira hacia acá. Solamente lo pasamos. La lana va por delante. Vamos a tejer el jersey hacia allá. Pasamos el punto de allá atrás y tejemos el punto, el jersey hacia allá. Vamos a pasar el punto de atrás y tejemos el jersey hacia allá. Bien tranquilo, para acá no se teje, acuérdense que el de allá no se teje, el de acá sí. Para allá no se teje, este se teje, este se pasa, y este, como quedó en la punta, lo vamos a tejer hacia allá con jersey. Y así vamos a ir sucesivamente haciendo lo mismo. El primero no se teje, y aquí como nos tocó un jersey, lo vamos a tejer hacia allá. El revés no se teje, ven, ahí va mostrando que es un revés. El revés no se teje, se pasa y la lana está por delante, ven, ahí va quedando. Tejemos el jersey y este lo pasamos, tejemos, lo pasamos, tejemos, lo pasamos, tejemos, pasamos el de allá y este lo tejemos hacia acá. Ya, lo damos vuelta. Ya, ahora lo voy a hacer más rápido, como ya están mirando. No, no se teje el de allá, no se teje, se pasa, se teje este, ven. Solo una técnica que tanto practicar hasta que uno se la aprende. No se teje el revés, y se teje hacia allá porque es un derecho. Y así lo damos vuelta. El primero no lo vamos a tejer. Tejemos el segundo, que nos da jersey. Ahí va uno viendo el que da jersey y el que no. ¿Ven? Ya vamos tomando bastante práctica, y el último, con ese que da jersey, lo tejemos hacia allá. Ya, no se teje el revés. Ahí va avisando porque aquí vemos que hay un revés. Ahí se me soltó la lana. Para allá. No se teje, para allá. No se teje, para allá.
no se teje para allá, no se teje para allá, no se teje y para allá. Aquí ya he ido avanzando toda esta cantidad de mi tejido. Ven que queda sin costura. Entonces vamos a hacer la última corrida. Y aquí cambié de palillo porque como está más largo acá, necesito el otro palillo. Fíjense que el primero no se teje y el jersey hacia allá no se teje. El de atrás, ¿se acuerdan que se pasaba? El jersey se teje, el de atrás se pasa así, se pasa, se teje hacia allá, se pasa, se teje, se pasa, se pasa, se teje. Y este último, como se da vuelta, ven que viene como jersey, vamos a tejer hacia allá. Ya, entonces como llevamos una cantidad considerable de tejido, nos tocaría medirlo con la mano que tenemos acá, con este molde. Voy a poner por aquí el molde y vamos a meterlo. Vamos a ver cuántos dedos llevamos. ¿Ven? Qué entretenido. Ya, hasta aquí. ¿Ven? Ya está listo el dedo. ¡Qué maravilla! Ya, ahí choca justo en el tope. ¿Ven? Entonces vamos a proceder a cortar la lana y lo vamos a cerrar inmediatamente para que no se nos desarme. Ya, aquí lo vamos a sacar despacito. Le voy a mostrar cómo quedó. Miren. ¡Ay, qué lindo! ¿Ven? Ahí está el dedito tejido, nuestros puntos. Entonces voy a tomar una aguja de lana y la voy a enhebrar. Vamos a enhebrar esta aguja un poquito angosta, pero vamos a ver si pasa por aquí. Ahí pasó. Y vamos a ir despacito cerrando. ¿Ven? Despacito para que no se nos desarmen los puntos. Ahí. Despacito, tranquilo, con tranquilidad. Ahí estaba el último punto. Sí. ¿Ven? Aquí. Y lo vamos a tirar. Lo vamos a rematar. Ahí en cualquier lado lo vamos a meter. Lo vamos a rematar para que quede bien firme. Ya. Entonces voy a tomar un crochet y lo voy a pasar para el otro lado. A ver, con este crochet vamos a tomar la punta y lo vamos a... ¿Ven que quedó lindo el dedo? Miren. Quedó redondito. Entonces ahora nos tocaría la otra parte. Después vamos a tener que coser ese pedacito que queda ahí un hueco. Ya. No importa. Ahí. Entonces vamos a tomar lana para unir estas dos partes. Ya, y vamos a tejer normal. Esto nos va a servir después para coser el pedacito que nos falte. Vamos a tejer jersey. A ver, ahora le voy a explicar lo que estoy haciendo. Vamos a tejer normal. Aquí estamos con nuestro molde.
y acá tenemos el dedo, y como vemos aquí nos falta un pedacito para llegar de ahí hasta ahí, esta parte, y vamos a tejer, vamos a calcular, a ver, unas 5 corridas voy a tejer y lo voy a ir midiendo. Aquí ya tejí 5 corridas, ven, y ahí llegué a los dedos. Ahí estaríamos avanzando más rápido. Entonces ahora lo que nos correspondería, aquí llegué hasta la mitad con el tejido, quedé al centro, ven, tejí las corridas pero llegué al centro. Entonces, como es la mano derecha, ahí vamos a comenzar a hacer el primer dedo de los 4 que nos faltan. O sea, aquí en total son 43 puntos. Dividí acá arriba 22 puntos. Y aquí dividí 21 puntos por la parte de abajo. Entonces vamos a tomar el otro par de palillos y vamos a comenzar a tomar los puntos para formar el dedo. Recuerden que hay que juntar los palillos así. Este dedo lo vamos a guardar para abajo. Entonces teje y tomo un revés. Y lo paso. Tejo el derecho. Paso el revés que está atrás, tejo el derecho, paso el revés, la lana tiene que estar al centro, ahí, paso el revés, tejo el derecho, paso el revés, siempre la lana va al centro, tejo el derecho, paso al revés. Aquí vamos a ver cuántos puntos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 11. Entonces aquí tenemos los 11 puntos. Y vamos a tomar estos y los guardamos para más rato. Ahí los dejamos para abajo. Aquí comenzamos a tejer este segundo dedo. Primero no se teje, acá nos aparece un punto jersey y lo tejemos hacia allá. El revés no se teje. Un jersey para allá. El revés no se teje. Un jersey para allá, el revés no se teje, para allá, este derecho jersey, el revés no se teje, y para allá. Acuérdense que nos sobra este de la esquina, y lo damos vuelta y lo tejemos como derecho. Ahí, ¿ven? Para que después no quede chueco. Damos la vuelta, y siempre con la misma técnica. El primero no se teje. Tenemos que ir mirando que nos viene ahí un revés, entonces el revés no se teje, tejemos el derecho jersey, revés no se teje, se teje para allá, para acá no se teje, ven, damos vuelta. Todo esto es con mucha paciencia. Después, tanto practicar les va a ser súper fácil y rápido. ¿Ven? No se teje, se teje, no se teje. Se teje, no se teje, se teje. Ay. No se teje, se teje y al final un jersey solo lo damos vuelta y lo tejemos para allá. Ahora lo voy a hacer más rápido. ¿Ven? Sí.
Al principio cuesta, pero después, como le digo, con la práctica todo es más fácil. Ya, y nos queda este y lo tejemos hacia allá. Y acá nos viene un revés, jersey, revés, jersey, revés, jersey, revés, jersey. Nos viene un revés y el último lo damos vuelta hacia allá. Para allá. Aquí ya terminé de tejer el largo, lo estoy probando en el molde y aquí toca en el tope, entonces estaría listo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar igual que la vez anterior en el otro dedo. Cortamos y lo vamos a sacar despacito, pero mejor primero vamos a poner la aguja porque se nos pueden ir los puntos. Vamos a enhebrar la aguja, siempre tiene que ser punta roma para que no se le meta entre las hebras, y con punta la aguja no le va a servir mucho. Ya, entonces lo vamos a sacar despacito y lo tenemos listo, lo separamos. Qué lindo, ¿ven? Ahí está mi tubito. Ya, ¿dónde es el último punto? Aquí. Entonces venimos para acá. Ahí la mitad. Seguimos con estos. Y lo vamos a tirar. Y vamos a dar varias vueltas para perderlo. Nos quede firme. Un nudo ciego. No tan corto porque si no se va a devolver para allá. A ver, por aquí mejor lo voy a sacar. Ya. Ahí se quedaría. Tendríamos otro dedo listo y así vamos avanzando con mucha paciencia. Entonces vamos a el tercer dedo. Ha salido lento, pero después con la práctica van a ver que sale rápido. Este palillo, porque de ahí es súper rico para trabajar. Está un poco viejito este palillo, pero es súper cómodo. Ya, acá traemos este otro. Vamos a tomar lana porque aquí me falta lana. Me saco para acá. Entonces aquí teníamos 11 puntos, en el que viene son 11, 11 y el último nos quedaría con 10 puntos. Entonces tenemos que sacar 11 puntos de acá. Empezamos por el de allá. Tomamos. Uno, este lo vamos a tener que tejer para que pueda entrar la lana. Están poniéndole lana recién. Ya. Entonces tomamos ahí. No se teje
el revés, se teje el derecho, ahí, ese no se teje, me está equivocando, no se teje, se teje el derecho, no se teje, se teje el derecho. Ahora vamos a contar cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta. No se teje. Se teje. No se teje. ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí estamos listos. Entonces estos los vamos a guardar nuevamente para más ratito. Vamos a tejer, vamos a hacer la misma técnica anterior, siempre tejiendo para allá los derechos y no tejiendo el revés, tejiendo el derecho y no tejiendo el revés. Así vamos completando este punto jersey de este dedo, ¿ven? Porque si tejen el revés, le va a quedar cerrado el tejido. Y se teje para allá. Y así vamos a seguir tejiendo hasta completar el dedo hasta arriba. Y lo vamos a medir después con el molde. Y lo cerramos. Siempre midiendo con el molde para poder tener la medida perfecta. Ya he avanzado hasta el cuarto dedo, entonces lo fui cerrando, entonces me corresponde ahora tejer el quinto dedo. Aquí me quedan 10 puntos, 5 en cada lado, y lo voy a tomar con el palillo, le vamos a poner lana. Entonces vamos a tejer el primero, un derecho, paso el revés, dejo el derecho, paso el revés, dejo el derecho, paso el revés sin tejerlo, que se me salió, lo tomo de nuevo. Dejo el derecho, paso el revés, dejo el derecho, me correspondería el derecho, dejo un derecho. Y aquí me quedaría un revés. Ya, entonces lo vamos a dar vuelta. Acá ya estos palillos ya no los necesito, vamos a trabajar solamente con un par de palillos. Entonces vamos a tejer el primero, que sería un derecho. Después viene un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, se pasa, un derecho, no se teje el revés, ya, se pasa para allá, se teje, acuérdense que siempre se teje el derecho, y este lo vamos a dar vuelta. Ahí queda como jersey. Ya estamos finalizando el guante. Aquí lo probé en el molde y me da perfecto por todos lados. ¿Ven? Ya, vamos a terminar el dedo, el último dedo.
abierto lo probé, porque después cuando lo cierro ya no lo pruebo más. Ya ahora no me sirve. Ya. Entonces vamos a cortar la lana para cerrar el último dedo. Acuérdense que primero le vamos a poner la aguja para que no se nos desarme. Le sacamos despacito el palillo. Y el último. Hay que fijarse bien que no quede ningún punto suelto, porque si no se va a desarmar el tejido. Sí, ahí lo estoy metiendo. Lo tiro como todos los anteriores y le vamos a hacer un nudo ciego. Se lo vamos a esconder. Aquí la lana que sobra, ahí se pierde adentro. Ya, nos tocaría entonces cerrar aquí el guante. Vamos a poner por el revés. Ya, esta lana ya no nos sirve. Aquí entre medio de los dedos nos quedó un hueco, entonces ese hay que cerrarlo. Como nos sobraba lana, dejé unos restos, lo vamos a cerrar así en forma normal, una que otra puntada y listo. Siempre hay que perder el nudo. Enhebramos, doblamos la lana. Y vamos cosiendo uno por uno los huecos que quedan entre los dedos. A ver, aquí me queda otro. Aquí a todos les quedó un poquito de lana. Faltaría este chico. Este es el último que vamos a cerrar. ¿Ven? Nos faltaría solamente esta orilla. Entonces enhebramos nuevamente. Y vamos cosiéndolo hasta completar toda la corrida del costado de la mano, que no se nos salte ni un punto, porque si se nos salta nos va a quedar un espacio. Aquí estamos llegando al dedo. Tenemos que preocuparnos de que nos quede bien cerrado esta parte.
Si les gustó este trabajo, denle like y suscríbanse